sería válido decir del mundo también, porque Raúl García Zárate de verdad es la segunda mejor guitarra del mundo. A Carlos Barbas, mira, ya establecían sus instrumentos musicales y elaboraban a base de cerámica. Esto es la ocarina. Acá tienen unos trompetones también, seguramente con eso armaban su pachanga, ¿no es cierto? A su jarana, o en todo caso con eso acompañaban algunos rituales ceremoniales, seguramente también cultos, o en todo caso ceremonias funerarias también. Estos señores, sobre todo hacia las partes finales, reciben ya ciertas... Veíamos una cucharita, ¿no? Pequeñita, que se parecía a la cucharita que se utiliza para comer la sopa guantán. Acá ya, pues, es para, eso es el cucharón, ¿no? O sea, para hacer su caldo. Con eso ellos movían, las cucharitas son mucho más pequeñas. Bueno, señores, gráficas transmitían cierto mensaje. Seguramente había cierto conocimiento, ya sea filosófico o en todo caso algún hecho histórico, y eso está comprobadísimo. Este personaje no es cualquier personaje, señores, es un personaje de la élite, un gobernante, un emperador. No sé si en la entrada se han dado cuenta de que el guerrerito que está agarrando su escudo y su arco y flecha tiene esa misma ropa. Tiene el mismo pintado del rostro también. Ante nosotros está un antiguo emperador Wari, sin nombre, porque el tiempo lo ha escondido, pero sin embargo, ahí está, pues, ¿no? su rostro heroico, transmitiéndonos su grandeza, su importancia, su majestuosidad. Y los Waris, de hecho, que en sus cerámicas de tipo cántaros, caragolletes, cerámicas escultóricas, etcétera, etcétera, plasmaban hechos importantísimos, hasta escenas de decapitación, rostros de su dios creador, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, acá leemos, en base a esta representación, de los aspectos complementarios. Ninguno existía independientemente. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué hay en el mundo de abajo? Si son de formación cristiana, seguramente me van a decir que es el infierno, ¿no? Donde está el señor cornudo de color rojo esperando con su trinche para castigar al que se porta mal. Eso es la filosofía occidental. Para la filosofía andina no es así. Para la filosofía andina, el mundo de abajo es el mundo donde están los muertos. Es el mundo de la Pachamama, es el mundo donde rige el Amaru. Y producto de la complementación del mundo de abajo con el mundo de arriba, o sea, la Pachamama con el dios Sol, hace que surja la vida. ¿Acaso no es del corazón o de las entrañas de la madre tierra que crecen las plantas y que gracias a eso viven los animales y los seres humanos? Entonces, ese aspecto dual era muy, muy venerado y respetado por los Huaris también. Por eso habían cultos para la Pachamama, para el Sol, para culto al agua, a los cerros, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá vamos a ver también los nazcas. Esto ya es un plato nazca, esto es Huari, todo esto es Huari. Esto es nazca que representa al dios Viracocha, al creador del universo, un dios fértil por excelencia. Ahí vamos a ver que tiene una especie de lágrimas en forma de mazorcas de maíz. Hay leyendas que hablan del surgimiento del maíz, y lo cual consiste, bueno, resumiendo, ¿no?, de que el maíz surge producto del romance de la madre tierra y el dios Puma, dice. Entonces, producto de ese amor, nace su hijo o hija, el choclo o el maíz. Acá vamos a ver cerámica de los diferentes procesos de lo que es Huari, ¿no? Acá vamos a ver de los inicios, donde recibe ciertas influencias externas. Esto es el estilo Huamanga, ya veíamos en Huari, con decoraciones geométricas en forma de escalonadas, que representan a las terrazas agrícolas. Ahí está la cerámica del estilo Chaquipampa o Pongora también. Allá estamos viendo el negro decorado. Pongora y Chaquipampa es de asimilación de los nazcas. Huari negro o negro decorado asimila la cerámica altiplánica. Díganme si este no es un músico, señores. En Ayacucho había músicos desde siempre, ¿no? Y acá seguramente este personaje está oficiando algún ritual o amenizando alguna festividad importante, y eso se ha graficado en la cerámica. Acá vamos a ver ya cerámica de la consolidación y expansión de los Huaris. Acá, algunos ya les explicaba de que
los colores aumentan, el universo de colores se amplía, ¿no? La composición de la pasta, como podrán ver en los fragmentos, es mucho más fino, la calidad de cocción es más elaborado. Como ya les decía también, acá está con HD y acá está sin HD todavía, ¿no es cierto? Asimilan plenamente la tradición alfarera de los nazcas y perfeccionan. Y tienen cerámicas de altísima calidad, incluso mejores que muchas otras culturas que se han establecido en todo nuestro planeta, ¿no? Y esto ya es de la fase de la expansión, donde los huaris conquistan diferentes centros administrativos e imponen su estilo, pero sin embargo hay cierta resistencia todavía de esos centros administrativos que ellos habían conquistado. Pero sin embargo aceptan la imposición huari, y por ahí que hay una mezcolanza, o en todo caso hay un sincretismo también cultural. Acá vamos a ver ya también cerámica, que es parte de un contexto ceremonial, funerario. Yo les dije también que los huaris creían en una especie de vida después de la muerte. Por eso para ellos el muerto era muy importante. Por ahí que esto se ha encontrado en el sector Monjachayo, donde había perdido un alto dignatario hacia el año 800 después de Cristo. Y para que este emperador no pase hambre ni sed en su viaje hacia el más allá, es que ponen acá su alimento preferido, la bebida sagrada que era la chicha, y otras cosas más. Estas cerámicas en miniatura también es parte de esas ofrendas, no es que eran para sus hijitos. Acá vamos a ver cómo los huaris han conquistado el territorio. Chistoso, le había enseñado. Allá, se saluda en quechua, su pai pa huavo, dicen. Y cuando les veía la gente, su pai pa huavo, dicen, esta gente me ha rayado. Un poco más le hacían esto, ¿no? Pai Pobón es hijo del demonio. ¿Carcay? Carca. Carca viene de sucio. Sucio. Carcachundo. O sea, los mocosos que están allá por la vela y en sucio. Carcay es atajar. Carcay atajar. ¿Qué tiene Jarjache? Jarjache ya tiene, no. Jarjache viene de este demonio del incesto, que surge producto de una relación entre hermanos o familiares, ¿no? Dicen que hay un fenómeno extraño, es que Dios los castiga, entonces los convierte en llamas diabólicas que en las noches gritan har, 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 y de ahí viene ¿y se le ha visto? Algunos te pueden hasta convencer de que lo han visto. Sí, ellos me dijeron eso. ¿Ya ves? Sí, me dijeron que estaba yo al costado del chofer y me dijo de que sí existía eso. Claro, que lo he visto, así te juran todavía. Que todavía existe, dicen que todavía. Ajá, sí, pues yo quisiera encontrarme con uno de ellos para pedir su autógrafo. En agricultura, los huaris, a ver, señores, cultivaban este tipo de productos. Papa, tarwi, masa, maíz, chino, mazapoyuco, etcétera, etcétera. Y hay programas científicos muy serios que a mí, francamente, me llaman mucho la atención cuando dicen, ¿no?, que la papa, todas esas cosas, es aporte de los incas. No, señores, los incas ya encuentran esto plenamente domesticados. Otros grupos que son preincaicos son los que domestican esto. A ver, ustedes, díganme, ¿cuántos hombres no habrán perdido la vida para descubrir qué hoja mascare dentro de ese bosque inmenso lleno de plantas, algunos venenosos, ¿no?, para saber la hoja de coca? A ver, ¿cuántos hombres han perdido la vida ahí? Algunos seguramente se han comido veneno y ahí han quedado, pero para saber las propiedades, de hecho que implica mucho también la investigación, ¿no es cierto? Entonces, acumulación de conocimientos. Acá para cultivar utilizaban este tipo de instrumentos agrícolas. Estas son representaciones de mazorcas de maíz en piedras, a los famosos Illa. Cuentan las tradiciones de que por ahí que en noches de luna llena es lo que se convierte en piedras simples, mazorcas, o en todo caso también hay el caso de los animales, ¿no?, que salen ahí, están paseando, tú lo ves y se convierte en piedra. Eso dicen los campesinos, que si son testigos de ese fenómeno es que son muy afortunados y tienen que enterrar, si han encontrado este tipo de Illa, en su campo de cultivo. ¿Para qué? Para que salga buena producción, ¿no?, para que sea bendecido por los deidades tutelares. Si es en el caso del animal, ya está al corral, pues, ¿no?, ahí, a través de una ofrenda. ¿Para qué? Para que tus animales se reproduzcan, pues, más que nunca, ¿no?
Acá vamos a ver representación de la cerámica de las llamas. Las llamas, señores, son animales muy importantes, yo les decía, que se utilizaba de diversas maneras, su lana, su carne y como animal de carga. No sé si han visto a las llamas con cintas de diferentes colores. O sea, así nomás no se pone la cinta a la llama. No es que alguien venga, se le ocurra coserle la orejita a la llama, no. Hay un ritual previo, hay un ritual que sirve para pedir permiso a los dioses, a los apus. Y en este tipo de recipientes ponen chichas, hacen sus pagos, sus ofrendas a base de hoja, de coca, frutas frescas, comidas, etcétera, etcétera. Y luego el chamán se encarga de llevar al cerro, le da como ofrenda, recién están autorizados para poder hacer la herranza o en todo caso la puesta de la cinta a las llamas o para el chajo también, ¿no? Que consiste en quitar la lana, las vicuñas y todas esas cosas. Entonces, todo esto es parte de esa religión andina, de esa religión wari, ¿no? Que ha quedado todavía en este tipo de representaciones de cerámicas. Acá vamos a ver su tradición funeraria. Ellos deformaban y trepanaban cráneos como muchas culturas andinas. No es tan extraño, algunos hablan de que esto está vinculado con el poder. Señores, nosotros hemos hecho varios trabajos de reconocimiento arqueológico. En sitios secundarios encontramos cráneos deformados. Así que es un mito eso de que esto esté vinculado a la élite o al poder, ¿no? Por ahí, más o menos, nosotros ya nos animamos a pensar de que posiblemente, más bien, esté vinculado al tema del concepto de la belleza. Por ejemplo, en África hay determinadas culturas que se alargan los cuellos, ¿sí o no? Las mujeres. Mientras más se parecen a la jirafa, más bonitas dice que son. En el caso de los Andes, posiblemente también esto de deformar cráneos desde niños era un tema de belleza también, ¿no? O sea, un tema de moda. Eso es un poco subjetivo de repente afirmar esto, pero sin embargo no creo que esté limitado a la clase social nada más, ¿no? Y muchos de estos cráneos han sido intervenidos quirúrgicamente también, trepanados. En algunos casos ya no han tenido éxito, han perdido la vida en el proceso de la intervención, pero en otros sí han tenido éxito. Después de la intervención el cráneo ha cicatrizado y eso es muy sencillo de saber, ¿no? Porque se ve las suturaciones y todas esas cosas. Acá vamos a ver una momia de la época Chanta. ¿Esta es la época de los Huaris también? ¿Perdón? De los Huaris también. Así. Claro, los Huaris, todos esos encuentros. Acá vamos a ver una momia chanca, los chancas.